Bueno, Ramón, en principio para nosotros es un testimonio muy esperado el tuyo. Sinceramente es el más esperado de todos, ¿sí? Primero estamos re contentos que estés acá, que compartamos este documental. Quizás porque entre las actividades que hizo mi mamá, que Gladys Rodríguez, que en general entre los testimonios han sido muchos militantes, amigos, conocidos, el testimonio más esperado es el tuyo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos estuviste donde estuvo peleando mi mamá y por supuesto queremos escucharte. Primero que nos cuentes, bueno, ¿quién es Ramón Mancilla? En realidad, yo, Ramón Mancilla, fui un interno que estaba en la unidad de detención 11. Estuve mucho tiempo detenido y, bueno, a través de los años que fui viviendo, en poco tiempo de mi condena, surgieron muchas complicaciones dentro del servicio penitenciario de la unidad 11 y bueno, y entre idas y vueltas, bueno, conocí a un periodista, Marcelo Pascucio, en el cual donde él me pasa el número de Zainuco, y bueno, y ahí yo contacto con Zainuco, contacto y bueno, ya tengo un tejo de maneje con Gladys. Uh-huh. Ya la contacto a ella, hablamos, qué sé yo, me fue a entrevistar varias oportunidades y siempre con el reclamo de los derechos de cada persona que se encuentra privada de su libertad, donde yo siempre peleé de los institutos de menores que yo estuve hasta de mayor, peleé por los derechos que tal vez yo no me daba conocimiento de que era un derecho, ¿no? Yo uh-huh. sabía que era algo que me favorecía y era bueno para mí y sin saber que por ahí era un derecho, y con el tiempo uno va aprendiendo, va agarrando un poco de entusiasmo a las cosas, más allá de que uno está privado de su libertad. Yo por lo menos trataba de resolverme en ese sentido, de pelear por derechos, no tan solo para mí, sino dentro de la institución, para el resto de los internos y para beneficiar a muchos más que no lo tenían, en el cual muchos beneficios, gracias a Gladia y a Zainuco, se fueron logrando dentro del servicio penitenciario. Ramón, cuando hablamos de las actividades, ¿no? Y estamos hablando de las actividades de Zainuco, de Gladys, nos intriga muchísimo el momento en que iba a la cárcel, que hacía la actividad, que se encontraban. En ese momento, ¿vos podés contarnos un poco cómo era, si recordás algo, si qué es lo que te queda en mente, cómo era? No, ella siempre decía que lo que yo hacía, porque yo por ahí tenía, era de llamar la atención, pero en el sentido, por ahí un problema adentro con el servicio penitenciario, con lo efectivo dentro del servicio, y por ahí se armaba un quilombo y yo llamaba la atención en el sentido, o la llamaba a ellos, llamaba a Zainuco, o llamaba a Marcelo Pascucio, para decirle cómo estaba la situación adentro. Y ella inmediatamente venía y se hacía presente y ya por ahí llamaba a la radio, llamaba a la prensa, y estaba muy bueno lo que hacía ella porque se demostraba lo que pasaba realmente a veces adentro, que muchas veces no, actualmente no lo muestra, pero sí hubieron varias oportunidades en las cuales ella siempre pasaba algo y estaba ahí. Uh-huh. Capaz que no enseguida, pero capaz que al otro día, o por X motivo, por ahí, por el servicio penitenciario, no la dejaron entrar, tal vez volvía la semana, pero siempre estaba, cuando uh-huh. había algún problema grande adentro, o si reclamaba algo, ella no tenía problema de llevarlo escrito, ir, venir, no había inconveniente en ese sentido. Uh-huh. En ese sentido me recuerdo bien, sí. Bien. Cuando decís, ella siempre estaba ahí,
digamos, me parece tan es mi mamá, ¿no es cierto? Pero sí. Es tan paralelo, lo siento tan paralelo, tan parecido, porque también es cierto que mi mamá decía lo mismo de vos. Ramón siempre está ahí. Entonces había una conexión muy muy fuerte, siempre nos relataba eso, y por eso nos gustaría que nos contaras eso, digamos, más que nada es alguna anécdota, algo en el cual vos recuerdes que te haya quedado, ¿no? ¿Tenés algún No, sinceramente no, pero sí lo importante que yo rescato de ella, que cuando yo la llamaba siempre ella, bueno, voy Ramón, o estoy ahí en la semana, o mando a alguien, o yo a veces no puedo ir, me dice, por mi tema de salud, pero en ese sentido sí, pero algún anécdota o algo, no recuerdo. ¿No recuerda? No, sinceramente no. Está bien. Y bueno, y nosotros lo que hablamos es que al documental que empezamos a armar le llamamos La Gladys, la calle de libertad, ¿sí? Calle de libertad. ¿A vos qué te parece el título? A mí me parece buenísimo. El título para mí está buenísimo porque yo por ahí muchas veces, dentro de estar privado de mi libertad, siempre buscaba la libertad, uh-huh. Mentalmente, físicamente, o hacía una actividad física, siempre trataba de estar afuera o leyendo, desenvolviéndome en algo, y bueno, muchas veces no se puede, pero bueno, la mayoría del tiempo trataba de estar afuera. Uh-huh. Estaba encerrado del cuerpo, pero de mente estaba bien. Yo sabía que tenía que estar afuera, a pesar que fueron muchos años, bastante complicados, pero yo siempre me sentí que estaba afuera. Uh-huh. Y que tuve la oportunidad, no como otro interno, de salir y comentar y hablar, además, actualmente ahora. Uh-huh. Eso me pone muy, muy bien y contento a la vez. Uh-huh. Así que en ese sentido me parece muy bien. Bien. ¿Y ahora cómo estás? Ahora como estoy, y bien. Libre, bien, contento. Y tratando de salir adelante lo mejor que pueda. Y bueno, lo ideal es no estar nuevamente dentro de servicio penitenciario, privado de libertad, en uh-huh. ningún contexto, de ningún lado, digamos, pero sí, bien, me siento bien, cómodo, y tratando de seguir adelante lo mejor que se pueda. ¿Qué proyecto tenés? ¿Tenés algún proyecto? ¿Estás haciendo un terrenito? ¿Estás haciendo...? Sí, estoy con mi padre, estamos en la zona de la meseta, tenemos un terreno ahí para un proyecto más adelante de crías de animales, unas huertas, así que estamos bien y de a poco estamos avanzando bastante bien. Está. De a poco. Bien, y de Sainuco, de la agrupación Sainuco, ¿qué podés decir? ¿Qué puedo decir? Mientras estuve privado de mi libertad, en realidad malo no puedo decir nada malo, porque yo cuando pedí ayuda la tuve. Incluso internamente, porque tuve varios conflictos, muchos del servicio penitenciario, con mucho efectivo, en el cual Sainuco le dio lugar a ellos, incluso el Poder Judicial de Neuquén, a través de las declaraciones, muchas cuestiones judiciales, donde yo tuve que ir a juicio como varias veces con varios efectivos, y ellos estaban presentes siempre. Ellos sí, es verdad, estaban presentes. Siempre hacían un trámite que ni yo siquiera sabía lo que estaban haciendo, y me llamaban por ahí, Mancilla tiene que ir a la guardia porque tiene la organización de Sainuco. Y yo iba y por ahí me encontraba con algo que yo ni siquiera sabía, que ellos habían hecho un trámite judicial por algunos problemas internos con los efectivos dentro del servicio penitenciario. Pero no, bien, dentro de todo bien, y no puede ser nada malo, al contrario. Siempre me tuvieron ahí también ellos cuando... En principio yo también te quería agradecer el tiempo y la posibilidad que nos das de poder tener tu relato. Mi abuela siempre hablaba con mucho amor de vos y también de Cristian Ibaceta. Y la otra vez entrevistamos a Pao, a la hermana de Cristian, y también te nombraba con mucho amor, con alegría. Nada,
eso, agradecerte, agradecerte porque mi abuela, nada, siempre te nombraba como una persona sumamente valiente. Y yo te veo y pienso en eso, en que fuiste muy valiente igual que Cristian, ¿no? Y no sé si te gustaría agregar algo más. Es más que nada una devolución lo que yo quería darte, sí. Decirte. No, ahora me estaba recordando el día que bueno, que lamentablemente fallece Cristian. Gladys estuvo al otro día enseguida que yo ni siquiera sabía. Yo estaba en la escuela, me acuerdo bien. Me van a buscar para ir a la guardia y yo no sabía lo que. Sabía que había habido un conflicto, pero tampoco pensé que. Esa gravedad, ¿no? Y bueno, cuando fui, creo que estaba Gladys, no me recuerdo. Sé que ella estaba, pero no recuerdo con qué más había ido. Porque fue que yo me enteré y fue como con un golpe en la cabeza, como que se me dio vuelta todo y no podía caer lo que había pasado con Cristian. Y bueno, ella también siempre estuvo junto a Cristian, recuerdo, porque él no estaba solamente acá en Neuquén, estuvo en varias cárceles federales y siempre me comentaba, o yo lo llamaba a él, a la unidad donde estaba y siempre me decía, ¿puedes hablar con Gladys o esto o esto? Sí, porque voy a ver a Neuquén. Siempre estaba ahí Gladys y bueno, sí, ese día me acuerdo bien cuando fue Gladys. Y yo no lo podía creer, pero bueno, qué sé yo, es lamentable, pero es así. Y Paola, sí, Paola, bueno, tuve la oportunidad de verla, ahora actualmente hace un tiempito atrás y no la había reconocido, así que, no, bien, estuvimos charlando un rato, estaba con sus hijas, y después tuve la oportunidad de encontrarlo al hijo de Cristian también, al Checho, que andaba con la señora y su hijo. Uh-huh. Así que, no, bien, estuvimos charlando un rato, así que ya vamos a tener oportunidad de cruzarlos nuevamente, seguro. Sí, seguro. Bien. Buenísimo. Gracias. Gracias, Lucas. Gracias, Gamal. Muchas gracias. De verdad, gracias. Le faltó color a la filmación, boludo. El verde de manzana de la pared. Le faltó un poquito de color. Ah, por la campera decimos.